Muy buenas tardes. Así es, información en vivo desde la avenida Camaná en el cercado de Lima. Quinto día consecutivo de la huelga por profesores del SUTE. Ellos el día de hoy mantuvieron una reunión en el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar a uno de sus dirigentes para que nos brinde mayor información sobre esta reunión. Nos encontramos acá con los maestros que han asumido este gran reto, poniendo en riesgo su vida y su salud por culpa del gobierno. El día de ayer prácticamente se han desvanecido por una serie de problemas alimenticios y hemos evacuado al seguro a 3 maestros, 2 maestras y un maestro, y definitivamente responsabilizamos a la Presidenta de la República por esta situación que tenemos entendido que el Ministerio de Educación lanzó un comunicado. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación? Hoy día nos hemos reunido con el Ministro de Educación, les hemos planteado que en el Consejo de Ministros que va a tener el día miércoles defienda la plataforma del magisterio, que significa mayor presupuesto para educación, aumento de remuneraciones para los docentes, para el PRONOI, para los auxiliares y obviamente un plan de reducción de infraestructura educativa. Asimismo, señalaron que de no llegar a un acuerdo, convocarán a una huelga nacional indefinida que contará con la presencia de 400.000 maestros y esto pondría en riesgo la educación de más de 7 millones de estudiantes. Información en vivo para los 95.5 de la FM en Lima, exitosa La Voz que Integra al Perú.